Este sin duda es el escenario apropiado para entrelazar la cultura ancestral, las expresiones artísticas y el mundo de las artes. Este evento institucional de la Gobernación del Departamento de Boyacá pretende reactivar las regiones, promover el turismo y beneficiar diferentes poblaciones del departamento. Durante 40 años de manera ininterrumpida, se ha visto la participación de todos y cada uno de los departamentos de Colombia, también representaciones del mundo entero dentro de filosofías participativas e incluyentes. En definitiva, la participación de cada uno de los artistas en este Festival Internacional de la Cultura es trascendental. Por eso, el equipo de producción del Balcón se desplazó hasta la capital del departamento, Tunja, para entregarles un completo resumen de la 40ª versión del Festival Internacional de la Cultura. Hola, hola mi gente bella del Balcón, muy rico estar una semana más al aire en esta segunda entrega de la 40ª versión del Festival Internacional de la Cultura. Recordarán ustedes en el programa anterior algunas de las actividades principales en los escenarios de la capital boyacense. Estuvimos en algunas exposiciones adecuadas para el festival, como en la Casa del Fundador y el Claustro San Agustín. Visitamos el Auditorio José Moser, donde escuchábamos la excelente fusión del piano y la batería en una mezcla fascinante para los amantes de la buena música. No podía faltar la cota artística milenaria, como lo fue las danzas del grupo Nenkeva de la UPTC junto con el país invitado de honor Costa Rica, un deleite para los ojos realmente. Y cómo olvidar ese magno evento nocturno donde contamos con la inolvidable presencia del maestro de la salsa Cheo Feliciano, deleitando con su buena música y su excelente estilo bohemio. Artistas de renombre y de talla mundial como la chica del Can, muy bien conocida, Alina Vargas, hija del rey del merengue Wilfrido Vargas, también pasaron por las cámaras del Balcón, y otros artistas en formación como los inolvidables Il Divo del reality show musical Yo Me Llamo. Pero si pensaron que eso era todo, no señores, muy equivocados, porque aún hay mucho más. Pero si se perdieron la primera parte de este especial, recuerden que lo pueden ver al igual que todos nuestros programas en la dirección de Facebook, www.facebook.com/elbalcontv. Y no olviden seguirnos a través de nuestra cuenta oficial en Twitter como @elbalcontv. Allí se encuentran toda la información del Balcón, nuestros programas y detalles inéditos de interés para que se mantengan al día con la buena información solo a través del Balcón. Así que me subo al Balcón y me conecto de una vez para empezar con toda la información para esta segunda entrega del especial de la versión 40 del Festival Internacional de la Cultura. Un saludo muy especial a Garagoa, un abrazo grandísimo de parte del Divo, todo nuestro cariño, todos nuestros abrazos y nuestro talento para ustedes. Un abrazo. Un besito, muchas gracias por ese apoyo. Espero que nos sigan apoyando. Un beso a toda esa gente hermosa. Bueno, ya lo veían todos ustedes. Fabio quedó más contento que todos nosotros con su quinta musa y la encontraron. Postulado para el quinto Il Divo. Pero pues bueno, muy bueno ese concierto, una acústica impresionante, porque de hecho la iglesia de San Agustín está diseñada para este tipo de eventos, porque la acústica pura no se pierde como tal. Y pues bueno, ya ven ustedes las declaraciones para todos ustedes, en exclusiva para el Balcón. Agradecimientos nuevamente a Fabio por su compañía. Ahí se lo querían llevar, pero Bruce peleó por él, entonces bien, todo bien. Y pues bueno, vamos a continuar con más cosas dentro del marco del festival, como lo es el teatro. Los voy a dejar con estas imágenes que son bastante importantes para este festival.
Un saludo para Garagoa y para el común, para el canal comunitario de Garagoa. Yo soy tu amigo fiel. Y si un día tú te encuentras lejos, muy lejos. Mambrú se fue a la guerra, Mambrú se fue a la guerra, no sé si volverá. ¿Volverá? 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 Pon en duda mi valor y las caletas que desenterré y los ríos crecidos que crucé. ¡No me enverrionde! ¡Ay, compadre! Es que lo que se dice aquí en Tunja es que a usted lo vieron pelando papas y cargando agua. ¿Ah, sí? ¿Quién dijo eso? ¡Yo! ¡Lo dijo! ¡Va a cortarle la lengua! ¡Va a cortarle la lengua y por eso! Ha venido a recibir una masita, un bizcocho, nenita, dulce nena. Dale un beso a tu hija. Oiga, compadre, no se le equivoque, no se le equivoque. Es a mí a quien me ha besado. Betty, mi amor, ¿no te alegra de verme? No, no me alegro de verte. Te fuiste pobre a la guerra y regresas convertido en un miserable. Uy, volveré a intentarlo. ¿Volverás a la guerra? Sí. ¿Matarás más cristianos? ¿Violarás más muchachos? Solamente me interesa mi vestida. Yo soy... Compadre, Betty le dijo, le suplicó. ¡Le pidió! ¡Le dijo que no fuera tan borracho, tan sinvergüenza, tan mujeriego, que cultivara la tierra! ¿Cultivar la tierra? ¿Que cultivar la tierra con una coalpa, macho? Las mujeres no entienden de las cosas de los hombres. ¿Ah? Es que creo, compadre, que usted no conoce a las mujeres. ¿Ah? ¿Que no conozco a las mujeres? ¡No! En Paipa, en Duitama, en Sogamoso, en todos los pueblos. En Estados Unidos. Me las tenía que quitar de encima cuando entrábamos a los pueblos. ¡Uy, no inventes! ¡Todas! ¡No inventes! ¡Con el que hacía temblar al enemigo! ¡Madre! De Ensamblaje Teatro y su compañía que presentó aquí en el Festival Internacional de la Cultura de Tunja, presentó la historia del soldado que ayer llegó de la guerra. Un saludo muy especial. Y este tal vez es Julián, uno de los pequeños fragmentos de lo que fue el teatro callejero en la Plaza de Bolívar. Quiero aclararle a todos ustedes que durante muchísimos días del festival en la Plaza de Bolívar se estuvieron desarrollando diferentes actividades con muchas agrupaciones del departamento. La gran mayoría de los grupos de las casas de la cultura, de las fundaciones culturales del departamento de Boyacá, durante todo el día estuvieron dándole como ese llamado, esa antesala a los grandes eventos que se realizaron en el festival. Por eso se menciona que este evento contó con la participación de 2.500 artistas y que el 80% de estos artistas eran del departamento de Boyacá. Así que bien importante esta manifestación artística del Teatro Calle. Vieron ustedes los niños en las imágenes cómo respondían de bien ante este arte y ante estas máscaras, este colorido y esta gestualidad que tienen los intérpretes del teatro. Julián, yo creo que usted me tiene más información acerca de otro de los museos. Sí, señor Giovanni, también estuvimos en las instalaciones del ICBA, del Instituto de Cultura y de Bellas Artes de Boyacá. Allí se llevó a cabo una serie de exposiciones en el primer piso. Van a ver ustedes a continuación, principalmente, era la oficina donde las personas iban y atendían sus dudas, sus quejas, sus sugerencias para el Festival Internacional de la Cultura.
El departamento invitado, que fue Antioquia, como están viendo aquí en estas imágenes, llevaron estas silletas llevadas especialmente para este festival, muy bonitas, elaboradas con flores 100% natural. Nosotros las vimos, como ustedes pueden ver allí. También en el primer piso estuvo el Valle de Tenza, estuvo muy presente, como lo fue la ciudad de Tenza, Chinavita, Tibaná, diferentes ciudades que estuvieron mostrando sus artesanías en esta exposición. Garagoa no lo vimos allí presente, no sé de pronto qué pasó, a quién le compete ese tema, de pronto hace falta como más gestión, importante resaltar esto. Y en el segundo piso también encontramos lo que fue una galería de pinturas desde el año 1500 hasta a los tiempos actuales, desde diferentes tipos de técnicas, diferentes tipos de pinturas que vale la pena que ustedes miren, que ustedes conozcan, y los dejo con estas imágenes aquí desde el balcón. Quienes sí vimos aquí en la ciudad de Tunja haciendo su manifestación artística del municipio de Garagoa fue al grupo de cuerdas de la Casa de la Cultura. Estuvo Joffrey, también estuvo el maestro José Luis, el señor Martínez aquí de la sastrería, y bueno, todos los músicos que conforman este excelente grupo aquí. Y estas son las imágenes, porque también estuvimos acompañándolos con ellas para el balcón. De bambucos de nuestra región, de compositores de Somondó, de Garagoa, de Esa. Espero sea de agrado a todos. Este es el grupo de la Casa de la Cultura, donde desarrollamos el programa de música colombiana.
Elecciones, Consejo Municipal de Juventudes. Electores y candidatos, jóvenes de 14 a 26 años. Inscripción, listas y postulados de candidatos del 3 al 21 de septiembre. Inscripción de electores del 3 al 28 de septiembre. Información, Dirección de Juventud Departamental, calle 19, número 816 en Tunja. Teléfono 745-4271. Atrévete a participar. Gobernación de Boyacá, orgullo de América. Si fuera millonario, tendría un mejor carro. El viaje de mi sueño realizaría. Deudas no tendría, en una mansión yo viviría. Empleado no sería, si yo fuera millonario. Ahora 2.250 millones al mayor. Si su merced lo que quiere es suerte, compre la Lotería de Boyacá. Lotería de Boyacá. 87 años aportando a la salud de los colombianos. Vigilado Supersalud. Welcome to Liceo Moderno Jean Piaget. Demonstrating our art, science and cultural skills, we have our cultural week in which we integrate the educational community. En las actividades culturales mostramos todo nuestro talento y se comparten grandes momentos de integración de la familia piellista. Por eso te invitamos a que vengas y conozcas al La artesanía en sus diversas formas, colores y diseños las encuentra en Típicos Bachué. Cerámicas, materas, alpargatas, cestería, accesorios en fique, balcones decorativos, repisas, instrumentos musicales y muchos artículos más caracterizados por la belleza y trabajo artesanal. Visítenos en el Centro Comercial Los Ángeles, local 105. Taller de Oro y Plata. Somos fabricantes de exclusivas piezas de joyería en oro, plata y la nueva línea en acero. Venta de relojería fina, de fantasía y toda clase de joyas acorde a cada ocasión. Sus propietarios Nelson Cruz y Claudia Vendaño les esperan en el local 104 del Centro Comercial Los Ángeles. Giovanni Sánchez, Alta Peluquería. Los últimos estilos y tendencias para proyectar una imagen moderna y actual. Cortes de cabello, color, iluminaciones en gorro o papel aluminio, maquillaje, masajes capilares, peinados especiales, manicure y pedicure. Reserve su cita en el local 103 del Centro Comercial Los Ángeles. Bueno, queremos agradecerle a todo el grupo de comerciantes que se han vinculado con el programa El Balcón. Recordarles también a toda la comunidad garagoense que esta es su ventana para vender. Aprovechen estos espacios publicitarios que se les está brindando mediante su canal local. Y pues bueno, también queremos hacer un agradecimiento muy especial a la Asociación de Copropietarios de Antena Parabólica de Garagoa, en cabeza de su presidente Juan Aldana, quienes también han colaborado mucho, el profe también ha colaborado mucho para que de una u otra manera todos estos
eventos se puedan llevar a cabo y que podamos estar en ellos. Giovanni, usted tiene más agradecimientos que hacer. Sí, Juliana, a ellos les debemos este importante especial, este importante cubrimiento que realizamos desde el balcón con mucho cariño para todos ustedes. Queremos agradecerle de manera muy especial a Biofarma, que es un laboratorio que hace ya pues un tiempo corto, está en el municipio de Garagoa, está haciendo un polo de desarrollo, está haciendo una fuente de empleo y la especialidad de ellos, su producto a comercializar es la medicina homeopática. A don Gilberto, un saludo muy especial aquí desde el balcón y decirles que esta empresa definitivamente se proyecta como una de las más importantes en el Valle de Tenza. Los datos de contacto los pueden tener ustedes acá para que también conozcan acerca de estos importantes productos que simplemente van a redundar en mejorar su salud. También saludamos de manera especial al doctor Juan Martín Alcalá Lombo, gerente zonal del Banco Agrario de Colombia, quien también quiso y creyó en esta importante iniciativa. También de la mano de eso, ofrecer todos los servicios que entrega Banco Agrario, sus diferentes líneas de crédito para la parte agropecuaria, la libre inversión, para compra de vivienda, y también un equipo importante de asesores va a estar atendiéndolos en cada una de las oficinas que se encuentran ubicadas en la jurisdicción de la zonal, como es Garagoa, Guateque, Úmbita y diferentes lugares en donde el Banco Agrario de Colombia tiene abiertas sus puertas para atenderlos. También un agradecimiento muy especial a Fabio Sánchez y la estación de servicio El Jardín, 1.5 kilómetros en la vía Garagoa Las Juntas, y allí ustedes podrán encontrar el mejor combustible con la mejor medida. Trabajamos con calidad, les ofrecen siempre otros productos como lubricantes, la parte del lavado de los vehículos también está dispuesta allí para todos ustedes, así que la recomendación para que vayan ustedes y depositen su confianza en estación El Jardín para tanquear su vehículo. También que tenemos que entregarle un agradecimiento muy pero muy especial a Geoffrey Baca, que ha sido una de las personas que ha estado muy pero muy pendiente de nuestro programa, y en Generación X, como pueden ver ustedes abajo, encontrarán en los próximos días el servicio de estampado en las camisetas y también estampar sus vasos. Se acerca Amor y Amistad, Julián, así que ustedes pueden estampar el nombre de su novia, pueden estampar un detalle muy especial para su amigo, para su mamá, a través de los pocillos en cerámica que van a entregar ese recuerdo inolvidable a través de estos importantes detalles. A Geoffrey un saludo bien especial también. A Fermín y Casa Vieja, el sitio que se caracteriza por tener la mejor rumba en Garagoa. Allí todos los fines de semana van a encontrar los mejores espectáculos, las mejores bebidas y el mejor ambiente para que todos ustedes se deleiten cada fin de semana y se distraigan de la mejor manera. Y también a don Gustavo Vargas en Servientrega, en el Parque Principal de Garagoa, para que a través de esta empresa líder ustedes siempre vayan a estar enviando sus encomiendas, sus paquetes a cualquier destino nacional e internacional. Esas son las personas que estaban aportando para este importante especial del Festival Internacional de la Cultura para El Balcón. Y otro de los eventos importantes que tuvimos en este Festival Internacional de la Cultura fue el concierto de la Juventud Boyacá Atrevida, haciendo alusión al arte y a la vida que promueven todos los jóvenes con sus acciones, con sus actitudes y con sus diferentes expresiones artísticas. Una gran reunión de bandas se obtuvo en este importante sitio, principalmente de la capital del departamento, y aquí para todos ustedes un resumen de lo que fue este importante evento.
estamos con Frank, vocalista de la agrupación Velo de Osa. Bienvenido a las cámaras del balcón. Hola, gente. Nada, muy contento y qué chévere que estén por aquí, en Tunja. Bueno, describamos un poco la energía que les botó ustedes el público tunjano en esta noche. No, indudablemente fue una noche grandiosa. Hace rato no estábamos aquí en el Festival de la Cultura. Estábamos en la casa, estábamos jugando de locales. Y nada, pues fue muy bonito como sentir la conexión vigente que hay entre la gente y Velo de Osa. Y amamos poder compartir con el público. Bueno, Linita no solamente es la cuota garabovense, sino que también es la cuota precisamente femenina. Entonces, contentos porque es una niña muy talentosa, primero que todo, es una gran tiplista. Y segundo, pues que indudablemente tiene mucho estilo y eso le aporta mucho a la banda. Además que con Mama Pacha conoce muy bien la carranga y ha, digamos, lo que ha avanzado mucho en ese caminar carranguero. Y eso le aporta un sonido increíble a la parte a la hora de tocar el tiple con Velo de Osa. Velo de Osa es como una fusión entre carranga, rock, y no solamente carranga y rock, también se exploran otros géneros de música colombiana, como el joropo, por ejemplo, también con algo de ska. Hola, gente del balcón, soy Frank Borero de Velo de Osa. Los invitamos a tener actitud carranga rocker, a sonreírle la vida. Y nada, un abrazo bien inmenso de parte de los Velo de Osa. Los queremos y esperamos estar muy pronto por allá. Chao. Querida de Garagoa, de mi Garagoa del alma, qué bueno que conozcan esta parte del folclore y de nuestro proyecto musical. Chévere.
Bueno, ahí lo veían todos ustedes, todas las bandas que se presentaron en el concierto, para contextualizarlos nuevamente, el concierto de la Juventud Atrevida. Y pues bueno, llega el punto crucial de la noche porque, señores y señores, con todos ustedes estuvimos en especial con este grupo bogotano The Mills. The Mills estuvo aquí también ante las cámaras del balcón enviándole todos ese saludo de parte de Diego Cadavid, el nuevo baterista de esta importante agrupación. Así que para todas las niñas, después de comerciales... No mentiras. Vámonos de una vez a ver esta importante nota con The Mills. Sí, la mía sí. Ellos ya habían venido a Tunja, pero es la primera vez que yo vengo con la banda a tocar acá. Bueno, ¿qué tal este proyecto de Mills, las giras, esa faceta en la batería? Buenísimo, ha sido una cosa muy loca. A mí me cambió la vida un montón. Llevo 2 años con la banda. Yo estudié música antes que teatro, todo eso, pues como que siempre había estudiado música, la había tenido ahí como guardada. Y hace un tiempo que empecé a trabajar con la banda, como que se despertó esto y cambia la vida tremendo, de verdad. O sea, es que es... viajar, es guerrear, es entender el mundo de la música, el rock es tan jodido, ¿me entiendes? O sea, si hiciéramos reggaetón sería mucho más fácil, pero estamos haciendo rock y es muy berraco, pero es una delicia, ¿verdad? Viajar, tocar... No, yo me transformo allá arriba. We'll be right back.
pues desde que entré a la banda como que viendo, antes uno como que era músico y uno quería tocar y ya. Pero Emils es una empresa de verdad muy constituida, ¿me entiendes? Tienen una super organización. Tienen una organización de prensa, una organización de manager. Creo que es una cosa de mucho orden, en serio, de madrugar mucho, de pensar mucho, de muchas reuniones. No es solo tocar, de verdad, es pensar mucho. Creo que es el fruto del éxito y pues bueno, ahí estamos creciendo, vamos a llegar mucho más lejos. Pues yo he sido rockero toda la vida, ¿me entiendes? Tocaba batería hace muchos años y Emil se acerca a mí como que me empezaron a mandar mensajes por Facebook y eso como para que habláramos y eso. Cuando me llamaron para audicionar como baterista yo dije, pues yo por qué, o sea, ustedes me han oído a mí y ellos me habían oído en algunos conciertos que había dado con una banda que tenía
y fui a audicionar, les toqué las canciones, pero así igualiticas, perfectas, me las estudié todas y me gané el puesto y aquí estoy. Y estoy enamorado no solo de girar, de tocar, sino de ellos también, de verdad. Es un parche de amigos, de verdad, que se volvieron mis hermanos y soy feliz viajando con ellos. Increíble, la gente, hay mucha gente, eso nos tiene muy contentos y pues el recibimiento estuvo bastante bueno, así que creo que vamos a calentar un poquito Tunjano. ¿Usted su tiempo para dedicarle a sus otras pasiones, la actuación y otras cosas? Sí, siempre es un poco jodido. Lo que siempre digo, me toca madrugar mucho y trasnochar mucho. O sea, pucha, es sacrificio, ¿me entiendes? Es de verdad que uno ame lo que hace y ya, yo me levanto. Por ejemplo, hoy anoche trabajé hasta muy tarde y hoy me levantaron para venir a Tunja muy temprano. Casi no me levanto, pero como que me acuerdo de lo que tengo que hacer y veo el concierto y veo el lugar y digo, vamos, vamos, vamos a darle. Entonces es una cosa como de energía, de darle, de guerreo y de organizarse, pues. O sea, uno puede hacer varias cosas en la vida bien hechas, pero organizado. Toda la gente del balcón, yo soy Diego Cavi, baterista de Mills, nos vemos. Rock and roll. We'll be right back.
Si fuera millonario, tendría un mejor carro. El viaje de mi sueño realizaría. Deudas no tendría, en una mansión yo viviría. Empleado no sería, si yo fuera millonario. Ahora 2.250 millones al mayor. Si su merced lo que quiere es suerte, compre la Lotería de Boyacá. Lotería de Boyacá. 87 años aportando a la salud de los colombianos. Vigilado Supersalud. Welcome to Liceo Moderno Jean Piaget. Demonstrating our art, science and cultural skills, we have our cultural week in which we integrate the educational community. En las actividades culturales mostramos todo nuestro talento y se comparten grandes momentos de integración de la familia piellista. Por eso, te invitamos a que vengas y conozcas al... La artesanía en sus diversas formas, colores y diseños las encuentra en Típicos Bachué. Cerámicas, materas, alpargatas, cestería, accesorios en fique, balcones decorativos, repisas, instrumentos musicales y muchos artículos más caracterizados por la belleza y trabajo artesanal. Visítenos en el Centro Comercial Los Ángeles, local 105. Taller de Oro y Plata. Somos fabricantes de exclusivas piezas de joyería en oro, plata y la nueva línea en acero. Venta de relojería fina, de fantasía y toda clase de joyas acorde a cada ocasión. Sus propietarios Nelson Cruz y Claudia Bendaño les esperan en el local 104 del Centro Comercial Los Ángeles. Giovanni Sánchez, Alta Peluquería. Los últimos estilos y tendencias para proyectar una imagen moderna y actual. Cortes de cabello, color, iluminaciones en gorro o papel aluminio, maquillaje, masajes capilares, peinados especiales, manicure y pedicure. Reserve su cita en el local 103 del Centro Comercial Los Ángeles. Ah,
Elecciones, Consejo Municipal de Juventudes. Electores y candidatos, jóvenes de 14 a 26 años. Inscripción, listas y postulados de candidatos del 3 al 21 de septiembre. Inscripción de electores del 3 al 28 de septiembre. Información, Dirección de Juventud Departamental, calle 19, número 816 en Tunja. Teléfono 745-4271. Atrévete a participar. Gobernación de Boyacá, orgullo de América. Sí, Juliana, a ellos les debemos este importante especial, este importante cubrimiento que realizamos desde el balcón con mucho cariño para todos ustedes. Queremos agradecerle de manera muy especial a Biofarma, que es un laboratorio que hace ya pues un tiempo corto, está en el municipio de Garagoa, está haciendo un polo de desarrollo, está haciendo una fuente de empleo y la especialidad de ellos, su producto a comercializar es la medicina homeopática. A don Gilberto, un saludo muy especial aquí desde el balcón y decirles que esta empresa definitivamente se proyecta como una de las más importantes en el Valle de Tenza. Los datos de contacto los pueden tener ustedes acá para que también conozcan acerca de estos importantes productos que simplemente van a redundar en mejorar su salud. También saludamos de manera especial al doctor Juan Martín Alcalá Lombo, gerente zonal del Banco Agrario de Colombia, quien también quiso y creyó en esta importante iniciativa. También de la mano de eso ofrecer todos los servicios que entrega Banco Agrario, sus diferentes líneas de crédito para la parte agropecuaria, la libre inversión, para compra de vivienda, y también un equipo importante de asesores va a estar atendiéndolos en cada una de las oficinas que se encuentran ubicadas en la jurisdicción de la zonal, como es Garagoa, Guateque, Úmbita y diferentes lugares en donde el Banco Agrario de Colombia tiene abiertas sus puertas para atenderlos. También un agradecimiento muy especial a Fabio Sánchez y la estación de servicio El Jardín, 1.5 kilómetros en la vía Garagoa Las Juntas, y allí ustedes podrán encontrar el mejor combustible con la mejor medida. Trabajamos con calidad, les ofrecen siempre otros productos como lubricantes, la parte del lavado de los vehículos también está dispuesta allí para todos ustedes, así que la recomendación para que vayan ustedes y depositen su confianza en Estación El Jardín para tanquear su vehículo. También que tenemos que entregarle un agradecimiento muy pero muy especial a Geoffrey Baca, que ha sido una de las personas que ha estado muy pero muy pendiente de nuestro programa, y en Generación X, como pueden ver ustedes abajo, encontrarán en los próximos días el servicio de estampado en las camisetas y también estampar sus vasos. Se acerca Amor y Amistad, Julián, así que ustedes pueden estampar el nombre de su novia, pueden estampar un detalle muy especial para su amigo, para su mamá, a través de los pocillos en cerámica que van a entregar ese recuerdo inolvidable a través de estos importantes detalles. A Geoffrey, un saludo bien especial también. A Fermín y Casa Vieja, el sitio que se caracteriza por tener la mejor rumba en Garagoa. Allí todos los fines de semana van a encontrar los mejores espectáculos, las mejores bebidas y el mejor ambiente para que todos ustedes se deleiten cada fin de semana y se distraigan de la mejor manera. Y también a don Gustavo Vargas en Servientrega, en el Parque Principal de Garagoa, para que a través de esta empresa líder ustedes siempre vayan a estar enviando sus encomiendas, sus paquetes a cualquier destino nacional e internacional. Esas son las personas que estaban aportando para este importante especial del Festival Internacional de la Cultura para el Balcón. Y este concierto relativamente nos lo gozamos absolutamente todos los del equipo del balcón, tanto Julián como Bruce, como Fabio, que estuvimos en un lugar de privilegio realmente, porque estuvimos al frente de todas las agrupaciones, pudimos gozar de toda la buena energía que nos mandaron los jóvenes boyacenses y en especial esta agrupación de Mills. Un toque bastante emotivo, Julián, el público se comportó de una manera súper, súper excelente, y además que es la primera vez que tengo la oportunidad de escuchar esta banda, un acople súper bacano, una propuesta muy interesante, y yo sé que hace rato en Colombia no salía una banda de rock con tanta proyección como lo está haciendo The Mills, así que desearles a todos ellos bastantes éxitos, y realmente fue un momento bien, pero bien emotivo. Y bueno, uno de los eventos importantes dentro de este Festival Internacional de la Cultura, Julián, y tal vez el más esperado, era el concierto de Juan Luis Guerra. Así que tuvimos toda la buena intención y toda la buena vibra de desplazarnos hasta el Estadio La Independencia para tenerles este completo informe a través del balcón. Thank you.
prometido es deuda. Finalmente logramos estar acá dentro del concierto de Juan Luis Guerra, una de las actividades principales que se llevan a cabo aquí dentro del marco del Festival de la Cultura, como lo hemos dicho varias veces. Y pues bueno, luchamos mucho por estar acá y estamos muy contentos de poderles mostrar esas imágenes que ustedes a continuación van a ver. Pues bueno, Julián, una alegría inmensa. Quiero que de pronto Bruce me regale un plano acá, en este preciso instante. Se podrán dar cuenta que logramos una acreditación para este importante evento. El Rey de la Bachata en esta noche estará con lo mejor de los éxitos y todo lo tendrán ustedes aquí en exclusiva para la televisión de Garagoa, para todos los amigos de la red a través del balcón. Así que a disfrutar de la bachata con Juan Luis Guerra. Que dejé en la cocina. Mira, he visto
Pasión Domingo, cantar en Rigoletto de Beethoven, Fidelio y las nueve sinfonías, los conciertos Brandenburgo y un coro moscovita. Pero nada se compara con tu cara bonita como yo, te quiero como yo. Destacar que fuimos el único medio local, el único medio también regional que estuvo cubriendo este importante concierto del dominicano Juan Luis Guerra. De pronto ustedes pudieron ver en las noticias las críticas que hicieron, pero pues bueno, más adelante vamos a hablar de eso. Pero aquí no termina todo porque también estuvimos con otra importante celebridad aquí en el estadio, la Independencia de Tunja.
Claro que sí, como usted lo decía, Giovanni, la gente respondió, tenemos más de 20.000 personas, la gradería oriental totalmente llena, la parte interior de la gramilla del Estadio de la Independencia también totalmente llena, medios de comunicación también se han abarrotado aquí para presenciar y detallar este buen concierto. Bueno, otra cosa que queremos decirle a todos ustedes es que nos están viendo con una cara de cansancio, una cara tal vez de agotamiento, porque las actividades que hemos realizado han sido como bastante fuertes, hemos tenido una agenda bastante larga, bastante apretada, pero seguimos aquí con ustedes y esta noche sigue teniendo muchísimas más sorpresas, Julián. Claro que sí, como usted lo dice, realmente ha sido mucho el esfuerzo porque cuatro personitas cubriendo esa cantidad de eventos es algo difícil, pero que lo hemos logrado, pues no en toda la totalidad de los eventos, pero sí en la gran mayoría. A continuación sigue con el telón de artistas de esta noche. A mi espalda, Bruce, colaborando, por favor. Vemos al maestro Jorge Velosa, Jorge Velosa y su equipo, sus acompañantes también. Personas que estuvieron en el Madison Square Garden de Nueva York. Un sitio al cual, Giovanni, que las personas que saben no se accede tan fácil si no se cumple con cierto requisito de personas, por lo mismo grande, es imposible prestárselo a todo el mundo. Así que realmente pues es chévere tenerlo acá, aunque usted tiene una acotación que hacer, que no sé, que yo sé que no se va a quedar con esa espinita. Bueno, pues resulta que el maestro Jorge Velosa lo distinguimos nosotros como el que ha llevado nuestro folclore boyacense a través de las diferentes latitudes de todo el mundo. Pero tuvimos una experiencia tal vez como un poco incómoda con el hombre. Estuvo visitando nuestra tierra, Garagoa, y pues Juan Felipe, del cual también le enviamos todos acá un saludo muy fraternal de San Luisiano, tuvo la inquietud, siendo un niño de 14 años, de decirle: maestro Jorge, yo quiero que usted me regale una entrevista. Y lo primero que hizo fue preguntarle qué es lo que quiere usted, qué me va a preguntar, no tengo tiempo, vaya, en el concierto era en Pachavita, vaya Pachavita y allá lo atiendo. Una actitud bastante, pues, que no... No corresponde a un artista, no corresponde a un artista de la talla, y más atendiendo, por supuesto, a un niño de 14 años, como usted lo decía. Yo creo que los artistas deben mantener y promulgar esa humildad, ¿cierto?, para que el público se acerque más a ellos, ¿sí?, para que uno aprenda a apreciar aparte del arte, ¿sí?, las canciones, todo el género musical, también a uno como persona. Entonces es muy importante para aquellas personas que quieren llegar a ser artistas. Bueno, pues esa experiencia, la verdad, no fue más grata, no fue la más amable, pero sin embargo sigue siendo el embajador de los boyacenses ante el mundo. Mi respeto, yo sé que todo el público boyacense a nivel nacional, a nivel internacional, Jorge Velosa es el amo y señor de la carranga, hay que respetarlo, por supuesto, y nos vamos a gozar el concierto y la invitación a la gente para que también se lo goce. Sí, de todas maneras, yo creo que todos acá nos sabemos muchísimas de sus canciones, Julián, y yo creo que de esa manera pues vamos a estar muy pendientes de todas las imágenes y de todo el transcurso de esta nota aquí desde el Estadio de la Independencia, Julián. Creo que sí, ya ustedes lo dijeron todos, así que simplemente los dejo con estas, o los dejamos con estas excelentes imágenes aquí en el Estadio de la Independencia de Tunja. Las campanas.
consigue y mi libre esto de militar. Pero escuchar y que eso ya sea bonita, ¿para qué pensar? Mi cédula se consigue y mi libre esto de militar. Pero escuchar y que eso ya sea bonita, ¿para qué pensar? Cucharita se me perdió, la cucharita se me perdió, la cucharita se me perdió y la cucharita se me perdió. Una campesina se la encontró. ¡Viva mi hermanita! Dositas. Si fuera millonario, tendría un mejor carro. El viaje de mi sueño realizaría. Deudas no tendría, en una mansión yo viviría. Empleado no sería, si yo fuera millonario. Ahora 2.250 millones al mayor. Si su merced lo que quiere es suerte, compre la Lotería de Boyacá. Lotería de Boyacá. 87 años, aportando a la salud de los colombianos. Vigilado Supersalud. Welcome to Liceo Moderno Jean Piaget. Demonstrating our art, science and cultural skills, we have our cultural week in which we integrate the educational community. En las actividades culturales mostramos todo nuestro talento y se comparten grandes momentos de integración de la familia piellista. Por eso, te invitamos a que vengas y conozcas al La artesanía en sus diversas formas, colores y diseños las encuentra en Típicos Bachué. Cerámicas, materas, alpargatas, cestería, accesorios en fique, balcones decorativos, repisas, instrumentos musicales y muchos artículos más caracterizados por la belleza y trabajo artesanal. Visítenos en el Centro Comercial Los Ángeles, local 105. Taller de Oro y Plata. Somos fabricantes de exclusivas piezas de joyería en oro, plata y la nueva línea en acero. Venta de relojería fina, de fantasía y toda clase de joyas acorde a cada ocasión. Sus propietarios Nelson Cruz y Claudia Vendaño les esperan en el local 104 del Centro Comercial Los Ángeles.
Giovanni Sánchez, Alta Peluquería. Los últimos estilos y tendencias para proyectar una imagen moderna y actual. Cortes de cabello, color, iluminaciones en gorro o papel aluminio, maquillaje, masajes capilares, peinados especiales, manicure y pedicure. Reserve su cita en el local 103 del Centro Comercial Los Ángeles. Elecciones, Consejo Municipal de Juventudes, electores y candidatos, jóvenes de 14 a 26 años, inscripción, listas y postulados de candidatos del 3 al 21 de septiembre, inscripción de electores del 3 al 28 de septiembre, información, Dirección de Juventud Departamental, calle 19, número 816 en Tunja, teléfono 745-4271. Atrévete a participar. Gobernación de Boyacá, Orgullo de América. Sí, Juliana, a ellos les debemos este importante especial, este importante cubrimiento que realizamos desde el balcón con mucho cariño para todos ustedes. Queremos agradecerle de manera muy especial a Biofarma, que es un laboratorio que hace ya pues un tiempo corto, está en el municipio de Garagoa, está haciendo un polo de desarrollo, está haciendo una fuente de empleo y la especialidad de ellos, su producto a comercializar es la medicina homeopática. A don Gilberto, un saludo muy especial aquí desde el balcón y decirles que esta empresa definitivamente se proyecta como una de las más importantes en el Valle de Tenza. Los datos de contacto los pueden tener ustedes acá para que también conozcan acerca de estos importantes productos que simplemente van a redundar en mejorar su salud. También saludamos de manera especial al doctor Juan Martín Alcalá Lombo, gerente zonal del Banco Agrario de Colombia, que también quiso y creyó en esta importante iniciativa. También de la mano de eso, ofrecer todos los servicios que entrega Banco Agrario, sus diferentes líneas de crédito para la parte agropecuaria, la libre inversión, para compra de vivienda, y también un equipo importante de asesores va a estar atendiéndolos en cada una de las oficinas que se encuentran ubicadas en la jurisdicción de la zonal, como es Garagoa, Guateque, Úmbita y diferentes lugares en donde el Banco Agrario de Colombia tiene abiertas sus puertas para atenderlos. También un agradecimiento muy especial a Fabio Sánchez y la estación de servicio El Jardín, 1.5 kilómetros en la vía Garagoa Las Juntas, y allí ustedes podrán encontrar el mejor combustible con la mejor medida. Trabajamos con calidad, les ofrecen siempre otros productos como lubricantes, la parte del lavado de los vehículos también está dispuesta allí para todos ustedes, así que la recomendación para que vayan ustedes y depositen su confianza en Estación El Jardín para tanquear su vehículo. También que tenemos que entregarle un agradecimiento muy pero muy especial a Geoffrey Baca, que ha sido una de las personas que ha estado muy pero muy pendiente de nuestro programa, y en Generación X, como pueden ver ustedes abajo, encontrarán en los próximos días el servicio de estampado en las camisetas y también estampar sus vasos. Se acerca Amor y Amistad, Julián, así que ustedes pueden estampar el nombre de su novia, pueden estampar un detalle muy especial para su amigo, para su mamá, a través de los pocillos en cerámica que van a entregar ese recuerdo inolvidable a través de estos importantes detalles. A Geoffrey, un saludo bien especial también. A Fermín y Casa Vieja, el sitio que se caracteriza por tener la mejor rumba en Garagoa. Allí todos los fines de semana van a encontrar los mejores espectáculos, las mejores bebidas y el mejor ambiente para que todos ustedes se deleiten cada fin de semana y se distraigan de la mejor manera. Y también a don Gustavo Vargas en Servientrega, en el Parque Principal de Garagoa, para que a través de esta empresa líder ustedes siempre vayan a estar enviando sus encomiendas, sus paquetes a cualquier destino nacional e internacional. Esas son las personas que estaban aportando para este importante especial del Festival Internacional de la Cultura para El Balcón. De esta manera, Julián y televidentes, concluimos este recorrido importante que realizamos por la 40ª versión del Festival Internacional de la Cultura en Tunja, Julián. Claro que sí, muchos eventos, muchas manifestaciones artísticas, la expectativa para el año entrante realmente es muy grande con lo que vayan a hacer, porque este año dejó buenos resultados. Sí, algunas cosas que no queríamos nosotros mencionar, pero nos toca mencionarlas, y
es que a través de medios nacionales, departamentales de toda índole, el comportamiento del artista estrella, el artista invitado de honor, Juan Luis Guerra, pues no fue el mejor. Un concierto falto de ánimo, como ustedes pudieron verlo, bastante corto, con muchísimos inconvenientes para nosotros, hablamos de nosotros como todos los medios nacionales, locales, radiales, prensa, que estuvieron cubriendo este importante evento. El hombre tampoco tuvo el gesto de recibir la ruana, que es el detalle que se le entrega de parte del departamento a todos los invitados que pasan por la tarima del festival, y pues nos deja un poco dolidos. Queríamos tener en exclusiva con ustedes una entrevista, pero no la tuvimos nosotros y no la tuvo ningún medio que participó. Sí, así es. Son varias cositas. Primeramente, se inicia el concierto muy temprano, cuando otras de las actividades centrales estaban en la Plaza Bolívar. Eso no gustó. No gustó que no haya hecho show, por decirlo así. Era como poner un CD en unos parlantes fortísimo. Y tercero, el gesto de la ruana. Entonces son esas tres cositas. Hace falta humildad. Señores artistas, no se crezcan. Esto es de humildad. Ustedes se ganan a su gente y se ganan a su público. Aún así, hay que decirlo, la gente le respondió muy bien. Les gustó mucho el concierto. Pero como medio hay que hacer esta claridad. Sí, también lo decía el maestro Jorge Velosa, que prácticamente pues Juan Luis Guerra le teloneó. El artista principal resultó siendo el maestro Jorge Velosa, y pues ese no era el resultado. Y pues de todas maneras se le abona muchísimo el esfuerzo a la gobernación de Boyacá por tratar de traer un buen espectáculo, pero creo, Julián, que esas ya son cosas que a ellos se les salen de las manos. Claro que sí. Nuevamente hacemos el agradecimiento a todo el grupo de pautantes que se vincula con el programa del Balcón semana a semana, mes a mes, también con los patrocinadores, los que hicieron posible que estuviéramos allí en este importante cubrimiento del Balcón en la ciudad de Tunja con este 40º Festival Internacional de la Cultura. Y nuevamente agradecerle a la Asociación de Copropietarios de la Antena Parabólica de Garagua, en cabeza de su presidente Juan Aldana. También tenemos que entregar el agradecimiento a la estación de servicio del Jardín, a don Fabio Sánchez, muchísimas gracias por estar con nosotros. También a don Gilberto en Biofarma, productos homeopáticos proyectándose desde Garagoa para todo el país. Un saludo muy, muy especial. También para Geoffrey Baca, que nos hizo el favor de colaborarnos en algunas actividades en la Plaza de Bolívar. Y también, lógicamente, les invitamos para que en este mes de amor y amistad vayan y estampen en un pocillo, en un plato, todos esos detalles de amor que tienen. También para Fermín y Casavieja, la rumba de este fin de semana va a estar muy puntual ahí, y también a Servientrega, quienes fueron las personas que estuvieron aportando directamente para este festival. Y antes de eso, también a Fabio, un saludo muy especial, Fabio Arévalo, concejal de Garagoa, quien estuvo muy pendiente en la parte logística, nos ayudó también en la parte de prensa también. Y para el doctor Enrique Monroy, que fue una persona que fue clave e importante dentro de todo este proceso del cubrimiento que realizamos al FIC en el 2012. Claro que sí, Giovanni. Y pues bueno, yo creo que ya con esta información cerramos este especial por el día de hoy. Agradecerles por su compañía. No se pierdan también la próxima semana. Mucha información nueva, la mejor información, solo aquí a través de El Balcón.